Bienvenidos a todos, Shalom Rastafari. Bueno, vamos a empezar. Habla Ras Alonso Teferri reportando para la Sociedad de la Onda de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es martes, julio 26, 2016, son las 8:31 AM. Vamos a entrar al estudio Shabbat que se aproxima, es decir, el mismo que corresponde a la fecha de julio 29 al 30, 2016, le corresponde la lectura semanal Rastafari número 41, titulada Finjas, Finees. Este estudio empieza en el Torah, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Ley de Moisés. Empieza con el libro de los Números, capítulo 25, versículo 10, finalizando con el capítulo 29, versículo 40, dentro de Haftarra. Es decir, los profetas, la lectura se encuentra en el libro de Primer Reyes, capítulo 18, versículo 46, finalizando con el capítulo 19, versículo 21. Dentro del Brit Hadash, es decir, o Hadasha, Brit Hadash, el Nuevo Testamento, la lectura se encuentra dentro de la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 32. Vamos a intentar entrar a esto con todo, podríamos decir. Entonces nos vamos a dirigir rápidamente a Primer Reyes, capítulo 18, versículo 46, si recuerdo correctamente, el cual dice así: y la mano de Jehová fue sobre Elías. Entonces hay poder, hay autoridad, lo cual le da pues legitimidad a Elías. Y es el brazo, la mano, la fuerza de Jehová, que es sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Entonces, Elías, podríamos decir, el cual ciñó sus lomos, quizás sea una expresión algo parecida al tener los pantalones bien puestos, bien amarrados, el cinto bien abrochado. O sea, muy, muy firme en su coraje, su valentía, su celo para una justa causa. Y vino corriendo delante de Ajab hasta llegar a Jezreel. Vemos que corre, hay ansiedad, no desesperación, pero hay ánimo, hay motivación. Ahora empezamos con el capítulo 19, el cual tenemos un subtítulo, el cual nos ofrece la Biblia Scofield, y dice el tierno cuidado de JAH sobre sus profetas overwrought. No sabría decirlo, quizás algo por el sentido de sobrecelosos. O sea, JAH demuestra tierno cuidado sobre sus profetas celosos. Dejémoslo así. Y esto tiene que ver con el celo religioso. Ahora, al decir religioso, hay que recibirlo como no necesariamente práctica. No estamos promoviendo o promotando práctica, estamos refiriéndonos a la doctrina respecto al fiel y verdadero testimonio en relación a los acontecimientos que es la revelación de los tiempos en el espíritu de profecía de este tiempo. Rastafari, revelado a nosotros como el Rey de Reyes de Etiopía, León conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, su majestad imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua Mashiach, nuestro Señor negro y Salvador. Así es de que nos referimos no a la práctica de que vamos a hacer esto todos los días, vamos a hacer esto cada otro día, vamos a hacer esto, vestirnos de esta forma. Cada quien. Yo en lo personal, como lo entiendo, estoy aquí, si acaso, guardamos el Shabbat y guardamos las fiestas. Exactamente como lo hagan, la verdad, eso se lo dejo a Jehová nuestro Dios, que Él decida ponerle en sus corazones cómo llevar a cabo las celebraciones de las fiestas. Por mí, estudiar es lo mejor que uno puede hacer. Estudiar, recordar las fiestas, que no se convierta en un yugo pesado, a encontrar formas de utilizar el ejercer ciertas fiestas. De hecho, todas las fiestas de manera activa, de manera viviente, de manera que nos beneficie, guardándolo en memoria y en práctica, pero de una manera limpia, una manera que beneficie nuestro crecimiento y progreso, y por eso siempre yo recomiendo el estudiar y sería lo más práctico y lo más beneficioso, eficaz, hacerlo con los pequeños si es que lo existen dentro del hogar en el cual habitan, o hacerlo con aquellos quienes están dispuestos a recibir. Mejor sacrificio no podemos entregar a Jehová nuestro Dios, más entregarnos a Él y enseñar y aprender su palabra junto con uno al otro, y en particular a los pequeños, para que vayan aprendiendo las cosas que son. Así se les hace más fácil vivir una vida de tranquilidad, de paz y abundante en las cosas que Jehová nuestro Dios decida hacer, las cuales nos entrega por abundancia, entregados principalmente nosotros, preferiblemente de una edad más pequeña, a su voluntad y ser contentos con lo que se nos entregue, sabiendo que es por nuestro propio bien. Más sería un peligro, sería desperdiciarnos, y menos sería robarnos, aunque pues como podríamos decir nosotros que Jehová no roba, siendo que Él entrega todas cosas a nosotros, empezando con vida. Hay que no ponernos a pensar que Él nos debe algo. Debemos de ser contentos y aceptar lo que sea su voluntad. Esto es un buen ejercer de su palabra, aceptarla. Pero lo que sí se debe manifestar a la perfección y debe ser amarrado esto con un celo religioso es acerca de la doctrina en relación, como hemos dicho, a la revelación del Espíritu en profecía en este tiempo. ¿Cómo es que Haile Selassie I cumple su responsabilidad dentro de las Escrituras y cómo exactamente se lleva a cabo eso, y cómo poder explicarlo de una forma la cual se entienda, pero más importante que sea sincera, concreta, honesta y la verdad? Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Así es que la verdad es lo que nosotros debemos preservar. Somos la memoria y debemos guardar todo con su exactitud y transmitirlo a esta generación. Es nuestro deber traducir las Escrituras y trascenderlas, nosotros ser la herramienta a través de la cual trascendemos el conocimiento y lo aplicamos a la vida moderna. Un ejemplo, niños, acérquense, les voy a explicar cómo esta Escritura es manifestada en estos días, en luz de su majestad y su Cristo Jesús. Un ejemplo tipo, aunque hay mucho más que decir, continuemos con la presentación. Entonces, debemos ser celosos por la doctrina. Debemos tener celo suficiente para construir sobre una buena fundación, y no podemos construir sobre ninguna fundación más aquella la cual su majestad imperial Haile Selassie I ya ha establecido, por la cual todos debemos de vivir. Todos debemos de construir sobre la cual Él ha establecido por fundación nuestra. Es decir, construimos sobre Jesús Cristo. Y no es decir que lo hacemos debajo, pero construimos sobre Él como ejemplo. Es decir, crecemos en Él y construimos en Él, basándonos al ejemplo o a la vida ejemplar que Él nos ha entregado. Porque esa vida ejemplar es la misma que hace a Haile Selassie I seguir a Jesús Cristo. Entonces construimos sobre esta base, y Él construye sobre la base, la cual es la misma palabra a la cual Él le da vida en la carne, y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces la palabra es la autoridad sobre la cual construimos, y el trabajo es manifestar esa palabra en la carne a través de nosotros, para dar gloria a Jehová nuestro Dios, es decir, para demostrar que Haile Selassie I es digno de la gloria a la cual nosotros le clamamos ser de Él. Nosotros entonces debemos de glorificarlo a través de vivir en Cristo Jesús, a través de quien solamente con Él todas cosas podemos lograr, y sin Cristo Jesús nada podemos lograr, nada podemos hacer, pero estando en Él entonces podemos traer al frente fruta en abundancia, la cual va a demostrar que Haile Selassie I es el quien Él es. Hasta este punto en tiempo lo pueden criticar porque nosotros hemos fracasado en representarlo de una buena forma, mas cuando aprendamos lo que es su gloria, entonces de esa manera lo podemos glorificar. Antes no podemos, si no estudiamos la Biblia. Y si por su parte la gloria de Haile Selassie I es en la Biblia, y la Biblia es la palabra, esa misma palabra se encarnó en Jesús Cristo, entonces no estamos en su gloria y no la podemos representar, y mucho menos podemos dar buena imagen y semejanza a Él quien seguimos, porque no lo seguimos si no obedecemos su mandamiento, su palabra. Y debemos estudiar la Biblia. Se repite esto porque si no tenemos la doctrina con el celo religioso basada sobre lo que debemos de construir, pues vamos a construir puro fracaso. Nada eficaz, nada perdurable, nada estable. Cualquier viento tumba un hogar construido sobre la arena. Mas si construimos sobre la roca, y esa roca especial, la roca del ángulo, es el Hijo del Dios viviente, Yeshua Mashiach. Si construimos sobre esta fundación, construimos sobre una fundación fuerte, y no habría nada que podría derramar o lastimar nuestra estructura, porque habríamos nosotros construido sobre fundaciones espirituales, las cuales en torno establecen un trabajo eterno, constante y continuo en su vivificación. Una estructura vida viva y causa vivir. Así es que muy importante saber en qué estamos construyendo, porque muchos queremos adelantarnos a hacer obras y trabajar y hacer esto, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Qué es el punto? ¿Qué es la razón del trabajar? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Siquiera sabemos si lo que estamos haciendo está alineado y se demuestra ser obra limpia basándonos a las escrituras, o solamente estamos trabajando por trabajar de oquis, pero sin propósito, sin fundación, sin conocimiento de lo que se requiere de nosotros. Quizás estemos haciendo nuestras vidas más difíciles en el no estudiar y querer basar nuestra salvación en obras, en trabajos, y estar causando puros daños. Debes de estar edificando en el contexto de que no sabemos ni lo que construimos, porque no tenemos fundación, no tenemos base. Entonces por eso se debe estudiar, para saber que lo que estamos haciendo está bien. Y sí, uno debe trabajar, porque fe sin obras no es fe, más uno demuestra la fe a través de sus obras. Referencia de esto encontramos en la epístola universal de Santiago. Podríamos empezar ahí para entender un poco más acerca de cómo Santiago habla acerca del aspecto práctico y natural en relación a cómo recibir el Mesías, el Mashiach. No solamente a Jesús Cristo, pero al Padre, Padre de luz. Entonces nosotros debemos ser hijos espirituales. Ahora, a continuar. Podríamos hacer referencia al libro del Apocalipsis. Y si nos dirigimos al capítulo 2, versículo 18, empezamos a recibir mensaje directo de Jesús Cristo en relación al problema y a la solución, y tiene que ver con no saber qué hacemos, porque no estamos construyendo sobre la fundación. Cada quien quiere hacer lo que quiere hacer, porque no queremos obedecer a su majestad imperial Haile Selassie I y gloriar o glorificarlo en la Biblia, porque esa es su gloria. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia, mas no queremos entender esto. Y entonces, ¿qué construimos? No debilitamos, al contrario. Capítulo 2, libro del Apocalipsis. Y entonces vemos como ya deberíamos de estar conscientes de cómo la transición de un estudio de Shabbat al otro empieza a dar más luz al que acaba de pasar. Por ejemplo, aquí vamos a hablar prácticamente de cosas que corresponden a la lectura semanal Rastafari número 40, titulada Balak. Entonces, interesante como siempre eso, como que vuelve a usar lo que ya hemos estudiado, pero le da todavía más sabor. Entonces, continuemos, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras. Vemos aquí obras y caridad y servicio. Servicio, trabajos, caridad, o sea, y fe, sí hay fe. Y tu paciencia, incluso paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos la constancia. Trabajar, trabajar, trabajar. Entonces se está llevando a cabo trabajos, pero ¿a dónde nos lleva el trabajo si la fundación no está bien establecida? Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Cómo podemos dejar una que se dice profetiza, aquella mujer Jezabel? ¿Cómo podemos dejarla enseñar y engañar a los siervos de Jesús Cristo? La única manera que esto se puede llevar a cabo es si no sabes qué es Jesús Cristo, no sabes la palabra porque no has estudiado, entonces eres muy capaz y muy posible, y de hecho es seguro que has permitido que esta que se dice profetiza enseñar engañando a sus siervos, a fornicar, metiéndose con otras cosas que no se deben de meter. ¿Por qué? Porque no estudiamos, haciendo cosas que no debemos de hacer, porque no sabemos qué hacer, porque no queremos obedecer una instrucción muy, muy básica, muy sencilla, una fundación sobre la cual debemos construir. Por mi parte, glorias en la Biblia, dice su majestad imperial Haile Selassie I, y si habríamos nosotros dedicándonos a estudiar su palabra, la cual se ha encarnado incluso en Jesús Cristo, lo cual es responsabilidad de cada uno de nosotros que resucitemos en Cristo Jesús hoy, así como ayer, para que siempre sea lo mismo, siendo uno en el Padre. Entonces debemos de saber qué es esa palabra. Si no estudiamos la palabra, ¿cómo podemos pretender que vamos a saber qué hacemos? ¿Cómo vamos a poder detener falsos y permitirlos y negarles el engañar al pueblo enseñando? Si no podemos nosotros distinguir si habla verdad o habla mentira, ¿qué vamos a saber? No estudiamos. Y si no sabemos por no estudiar, entonces cualquier mujer de estas, pues, ¿cómo detenerla? No sabemos ni qué es limpio y qué es sucio, no sabemos qué es correcto y qué es incorrecto, no sabemos qué es bien y qué es mal, porque no queremos estudiar la Biblia. Y hasta que no estudiemos la Biblia, no podríamos entonces distinguir que, oye, esta mujer está engañando al pueblo. Tú no puedes enseñar, no se te permite enseñar, mujer, porque engañas al pueblo. Pero ¿cómo llegar a esa conclusión? Al menos que sepas, y cómo saber, al menos que leas, y cómo leer, al menos que en tu corazón exista el amor, el one love que decimos tener. Y ese amor es manifestado en Cristo Jesús. Nosotros no sabemos amar, mas Él nos ha amado. Y a través del buen ejemplo tenemos la oportunidad de empezar a entender cómo amar. Pero primero Él, quien primero nos ha amado. Ahora dice, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar. O sea, ¿cómo podemos distinguir si uno está fornicando? ¿Qué es fornicación? Meterte, o sea, entrar a cosas las cuales no son dignas. ¿Y cómo saber qué es digno o no si no estudiamos? ¿Cómo detener a alguien de fornicar si no sabemos qué siquiera signifique? Y comer cosas ofrecidas a los ídolos. O sea que cuando empezamos a ir Es un ejemplo solamente, esto se puede manifestar de muchas diferentes maneras, pero este es un ejemplo solamente. Si vamos a comer a la casa de los vecinos, empezamos, no estoy hablando de la comida física, estoy hablando de lo que uno recibe, lo que uno se mete al cuerpo, pensamientos, costumbres, tradiciones, hábitos, ideas, pensamientos. O sea, ¿por qué? Porque estás comunicando con otra gente y tú no estás estable en tu fe. No tienes ni siquiera fuerte fundación, así es de que cualquier viento te lleva. Dicen una cosa que te llama la atención y ahí vas y empiezas a adorar otros dioses. Ah, es que yo empecé a todas las lunas llenas hacemos rito en donde nos vamos a cierto lugar y hacemos un canto. ¿De dónde vino eso? Sino de tu falta de haber establecido en una fundación segura, y por causa empiezas a comunicar con el mundo, porque estamos en el mundo más diferente a nosotros quienes estudiamos. Te contaminas porque cualquier cosa te deja llevar, o sea, te dejas llevar por cualquier cosa, y cómo detenerlo si no sabes qué es bueno y qué es malo. Es bueno obedecer la instrucción de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Ahora Jesús Cristo es la misma palabra encarnada, entonces es inevitable el hecho que tenemos que estudiar la Biblia. No se puede evitar. Y no podemos satisfacer a nuestro Creador si no mezclamos esta palabra con fe. Y traemos al frente las obras a través de las cuales demostramos nuestra fe. Sin obras, la fe no es nada. Mas si no hay una fundación estable y segura sobre la cual basamos nuestra fe, pues vas a creer en cualquier tontería y vas a hacer cualquier cosa la cual no se recomienda, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y han pasado muchos años. Debemos hacer el cambio si es que queremos dar honor a los elders, a los ancianos de Rastafari. Hay que preocuparnos por, o sea, queremos dar honor a ellos. Hay que preocuparnos por construir un hogar donde podemos ofrecer calentura. Es decir, amor, afección, cuidado, seguridad, comida, pan, agua. Pero estas cosas no van a ser, y si se hacen no van a durar, al menos que primero se construyan sobre una fundación espiritual, para que la obra manifestada en lo material sea obra perpetua, sea obra constante y duradera. Esto es cuidar de los elders. Esto es entregar nuestra atención a ellos. Primero debemos amar a Cristo, porque Él primero nos ha amado. Entonces debemos de estudiar su palabra, la cual debemos conocer. Entonces, sea la voluntad de Jehová nuestro Dios, Él nos entrega con el Espíritu Santo y nos mueve de la forma que sí beneficia a los elders y a los ancianos. No por un corto periodo de tiempo, pero para siempre. Comiendo lo que se necesita para enforzarnos, no cosas ofrecidas a vanidad. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieran de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Asegúrense que las obras sean buenas. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás, del adversario, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, la que tenemos, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. O sea, las gentes, las naciones, estamos entre las gentes. Debes de estar contaminados por ellos, estar sobre ellos, no afectados, porque estamos bien establecidos sobre su roca, lo que es para nosotros fundación. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saldrá de Jacob una estrella, y saldrá de Israel un cetro, una vara con la cual vamos a regir a las naciones. Pero no podemos, o sea, Jacob es un hombre que todavía está confuso, todavía ocupa crecimiento, pero al menos no es su hermano Isa, Edom. Primero se sacrifica el animal, el ser animal, o sea, la persona carnal, y luego uno pues empieza a desear las cosas espirituales, más uno debe de luchar con el ángel de los cielos, pues y encontrar favor ante a Dios Todopoderoso, y encontrar favor ante los hombres, para ser un príncipe, para ser una estrella, un hombre redondo, un hombre perfeccionado. Y de esta forma, entonces, ya habiendo sido refinados, se nos entrega con toda confianza la vara para reinar sobre las gentes. Antes no. No vaya a ser que piensemos muy alto de uno mismo, no estando preparados a reinar a su manera. Así es que primero Él debe venir y debe ¿cómo se podría decir? Debe llenarnos por completo para que seamos entregados en todo a Cristo Jesús. De esta forma somos protegidos de la corrupción. Pero hay proceso y uno se debe de poner a prueba, y empieza con el estudiar su palabra. Es inevitable. Así es que regresemos al libro de Primer Reyes, capítulo 19. Veamos aquí. Capítulo 19, el libro de Primer Reyes. Vamos a ver nuestros apuntes aquí. Bueno, Ajab le pone dedo a Elijah, a Jezabel. Y Ajab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no te haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida. Y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó ahí su criado. Veamos aquí, ¿qué podríamos decir de esto? Quizás deberíamos adelantarnos un poquito más. Vamos a leer un poco más para darle más oportunidad de nosotros entonces traer al frente pues una analización de la lectura más completa, diremos así. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Ahí vamos a pausar. ¿Por qué le dio miedo? Yo me pregunto. No estoy seguro si fue la amenaza de Jezabel. La verdad, no estoy muy seguro si fue eso. Quizás sí lo puede hacer. Pero yo lo que veo aquí es que está molesto, está deprimido, tiene miedo que lo que está haciendo no es correcto, no que lo vayan a matar, porque el celo a veces elimina ese pensamiento. Pero cuando te encuentras con fracaso, quizás es la muerte del operativo del individuo que muere, o que tienes miedo a morir. Quizás sea el proyecto que uno quiere llevar a cabo, al cual le tenemos miedo que se ponga por uno muerto. Quizás sea la muerte de la esperanza que nosotros ejercemos, la cual tememos. No vaya a ser que estemos equivocados. No vaya a ser que lo que estemos haciendo no es de beneficio. Quizás estamos haciendo lo que no es bueno. ¿A qué me refiero? Pues va a Jezabel. Para empezar, en los capítulos anteriores hizo un matadero, si no me equivoco. Ahora Jezabel le dice, mira, te juro por mis dioses que... Te juro por mis dioses, es decir, que me quiten la vida si mañana tú no eres como uno de de mis profetas que mataste. Entonces, ¿qué puede recibir uno de esto? Está hablando con lo que él piensa ser Israel. No recuerdo exactamente la historia de Jezabel, pero se le permite, o sea, se le permite estar entre el pueblo y dirigir el pueblo, con engaños y con fornicaciones y con todo lo que no es agradable a Jehová nuestro Dios. Entonces, quizás yo lo que estoy pensando es que se siente derrotado, se siente como un fracaso, porque va al pueblo que él piensa ser Israel y no se ve frutos de sus obras. O sea, lo quieren matar. Se siente derrotado, se siente pues un fracaso. Pero la clave está muy obvio en el mensaje, lo que debemos de ya saber. Te juro por mis dioses. Ah, por tus dioses. O sea que tienes muchos dioses. Entonces estoy desperdiciando mi tiempo con esta gente, porque esta no es la gente de Jehová nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Al menos que sepas que en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Entonces, ¿por qué Jezabel dice dioses? Esta no es nada en relación a Israel. Quizás yo esté haciendo las cosas equivocadas. Quizás yo me esté dirigiendo al pueblo al cual no me debo de dirigir. ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿qué hace? Deja a su criado en Beerseba, lugar que es Judá, y se va un día de camino en desierto y se sentóse debajo de un enebro y se queda dormido. Y esto es lo que sucede. Vamos aquí. Esto es lo que sucede. Agrego a lo que dije anteriormente, que pues está deprimido porque ha sido rechazado por los que él considera ser los suyos. Él piensa que él ha ido a Israel y que Israel lo está rechazando. Esto es lo que él piensa seguramente, y está deprimido al punto que pues quiere morir. O sea, un poco dramático, ¿no? Ahora dice, y he aquí luego un ángel que lo tocó físicamente y le dijo, levántate, come, estudia más, levántate, ven, te voy a dar el ánimo, te voy a tocar. Levántate y ponte a leer el Torah, ponte a estudiar, come. Aliméntate. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, la confirmación, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Estás lejos de la tierra de promesa. Ocupas comer, ocupas alimentarte, ocupas estudiar Torah, profetas, Nuevo Testamento, ocupas leer, ocupas estudiar y alimentarte para que tengas fuerzas, porque estás lejos de donde debes estar. Estás perdido. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Ah, qué cambio de actitud, ¿no? De repente se siente animado y a 40 días, 40 noches, y se va a dónde, se va a Horeb, se va al monte de Dios, lejos de la civilización, lejos de Jerusalén, lejos de Damasco, lejos de la corrupción de las ciudades. Se va al desierto donde no hay contaminación, y no basta, se sube a una elevación, porque estando separado de la ciudad no es suficiente, hay que elevarnos a los cielos. Entonces continúa diciendo aquí, y allí se metió en una cueva. Muérete si es necesario, enciérrate en cueva, donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es necesario retirarte a un lugar retirado de la ciudad, lejos de la civilización, fuera de la contaminación, en un lugar alto, y entonces escóndete en la oscuridad, busca la profundidad del alma y confiesa el error, confiesa eso que te cae pesado, déjalo ir, habla con verdad. Dice, y él le respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ya déjate de tonterías. Regresa. Vean aquí. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silencio. Quizás podríamos decir: ¿qué escuchaste? No escuché nada. ¿Y qué te dijo Jehová? No, pues me dijo esto, lo otro. Pero acabas de decir que no escuchaste nada. Él habla al alma con shalom, con tranquilidad. Así habla tú a tus hermanos y hermanas. Somos gente oprimida. Somos gente que no podemos continuar tratándonos de la forma en la cual nos tratamos. Debemos de estar en Cristo y actuar de una forma llena de compasión, llena de misericordia y perdón, llena de entendimiento, llena de amor, suavidad, pero a la vez sostenidos en el celo de lo que es justo y verdad. Pero ¿cómo vas a escuchar esa voz al menos que hayas estudiado? ¿Cómo vas a ver las letras si no las has leído? ¿Y cómo vas a escuchar con los ojos al menos que hayas visto con los oídos? Entonces, continuando con el versículo 15, dice aquí: y díjole Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti, y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se han encorvado a Baal, y bocas todas que no lo besaron, y partiéronse de allí. Y partiéndose de allí, él halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí vamos a ver el oficio del profeta. ¿Qué estaba sucediendo? Mi gente me persigue, pero no basados a conocimiento. Esto lo encontramos en la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos. Tienen un celo por su Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Así es de que siguen vanidad. Elías estaba desperdiciando su tiempo. No es que él era el único, no es que haya sido un fracaso, no es que lo hayan querido matar, es de que se estaba matando solo por no saber. Ocupaba alimentarse más con la palabra y escuchar el shalom, la paz, y saber de que todo está cumplido, todo está hecho, no hay fracaso en esto. Lo que está sucediendo es que no lo estoy haciendo correctamente. Estoy desperdiciando mi tiempo con esta gente que sigue a esta mujer, que tiene muchos dioses, gente que no es gente de Jehová nuestro Dios. Yo debo de llegarme a quienes debo llegarme, y debo llegarme a aquellos quienes reciban su mensaje. Aquellos quienes reciban son los que Él ha escogido. Yo no me tengo que estar preocupando por gente que no vale la pena estar tratando de forzar, es decir, cambiarlos a la fuerza, cosa que no va a suceder. Esta gente es pagana. Sean negros, sean blancos, sean Israel, no son Israel, sino son en la verdad. Entonces Elías se da cuenta de que estaba desperdiciando mi... Qué vergüenza, he estado yo pensando, o sea, Jehová tiene un ejército listo, pero yo estoy desperdiciando mi tiempo aquí vanidosamente, cuando he ignorado su pueblo, porque estoy buscando tras la carne y no he abierto mis ojos a la verdad. Incluso se ha establecido quién lo va a reemplazar. El oficio de Elías, primero va a venir Elías. Elías es un oficio. El profeta es un oficio. Y se cambia. Porque es duradero. Es de generación en generación. Eliseo va a reemplazar a Elías. Pero antes debe aprender de él. Lo vemos incluso con Moisés. Moisés es reemplazado por Josué. Esto no debe de ser ninguna sorpresa. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo, que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías, y sirvióle. o servíale. O sea, hagan de cuenta que esta es una prevista de lo que es el Nuevo Testamento. Viene caminando Elías y lo ve, le avienta su camisa a Elías. Es decir, ¿quieres trabajar? Ahí te va el uniforme, o ahí te va tu camisa de entrenamiento. La levanta Eliseo y va tras él, así como los apóstoles fueron llamados y fueron tras Jesucristo. Pero dice algo, ¿y qué dejó atrás? Dejó los 12 bueyes, dejó el Viejo Testamento, y no es que lo haya dejado, pero es de que continuó recibiendo, no se limitó. Pero hace una cosa interesante, va y los ofrece por comida a los demás, alimenta al pueblo y luego sigue a Elías. No sé qué decir acerca de eso, pero y luego no se aparta de Elías. De hecho, Elías le dice a Eliseo, pues, ¿por qué no te vas para allá? Yo tengo que ir para allá. No me voy a apartar de ti, no me voy a apartar de ti. Al punto que lo reemplaza y recibe por recompensa doble porción. Entonces, es importante todo este material que traemos al frente. Muchos puntos los cuales podríamos traer al frente, más ahorita se nos escapa. Vamos aquí. Bueno, por lo pronto creo que vamos a pausar. Bueno, de hecho, esto es, por ejemplo, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Todo el Rastaman conoce, o no lo conoce, te apuesto. O sea, casi estoy seguro que muchos ni siquiera han leído el versículo completo. Pero de este versículo se retira esa pequeña porción que porque no está basada en la completa verdad, ha causado mucho daño en Rastafari. Pero a la vez todo es para la voluntad. Todo sirve para la voluntad del quien es bueno, y su voluntad es buena y todo lo que hace es bueno. No debemos ver lo que es engaño, más sabemos en nuestros corazones que todo sirve para el bien que es su propósito. Hablamos del hecho que pues de este versículo retiramos nosotros como Rastafari esta idea de mansiones. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. No es así. Es una mansión, es una sola casa. Hay muchos cuartos, pero todos habitamos bajo un reglamento. Y eso se debe llegar a entender. Mas yo voy a hacer un campo para ustedes. Esto es lo que hizo, lo que Elías hacía para Eliseo, un campo. Para que cuando él ya no esté, nosotros vayamos al Padre y estemos nosotros en él. Y seamos nosotros uno en el Padre. Ahora vamos a pausar con esto. Shalom.